Hola, gracias. Cuando tenemos que implementar tareas que deben, regular, de, deben ejecutarse de manera regular, de manera automatizada, afortunadamente hoy en día tenemos muchísimas opciones. Pero estoy seguro que si pensamos cuál es la primera opción que nos viene a la cabeza, seguro que coincidiríamos todos o casi todas en lo mismo en Cron y en realidad, sin saber los requisitos de vuestros proyectos, pues seguramente acertaríamos porque Cron es una herramienta fantástica. Y sobre todo si somos fieles seguidores de un principio que a mí me encanta, que es el principio KISS. ¿Mm? Ahora bien, hay determinadas situaciones en las que por lo que sea tenemos que um, poner en producción muchísimos tipos de tareas diferentes y además tienen interdependencias entre ellas que son difíciles de gestionar, ¿no? Difíciles de modelar. Bueno, pues en estos casos tendríamos que utilizar otro tipo de soluciones, ¿no? Así que, una vez hayamos decidido, sepamos que no vamos a matar moscas a cañonazos, entonces en ese punto podemos implementar o podemos utilizar una herramienta como Apache Airflow. ¿Mm? En esta charla corta os voy a explicar de una manera súper rápida cuáles son las características básicas de Apache Airflow, ¿de acuerdo? Y... Da el tiempo que da, con lo cual no puedo entrar en detalle en muchas de las cosas. Y también os voy a dar unas recomendaciones que son típicas, habituales, para implementar tareas en Apache Airflow. ¿Qué es, qué es Apache Airflow? Pues es un proyecto de código abierto que nos permite implementar, uh, supervisar, controlar, monitorizar tareas automatizadas. Apache Airflow, desde el punto de vista arquitectónico, así de manera muy rápida, estaría compuesto por tres módulos principales. Un servidor web que nos da acceso a la interfaz de la aplicación para que podamos manejarla y controlarla. Luego tenemos un, un módulo que lo que se encarga es de planificar las tareas, de decidir cuándo deben ejecutarse, en qué momento deben despertarse. Y después tenemos diversos workers que lo que hacen es ejecutar precisamente el código que contiene nuestras tareas. Como veis es un entorno muy flexible que se puede adaptar fácilmente a grandes cargas de trabajo porque podemos tenerlo instalado en un entorno distribuido. Desde el punto de vista de tareas, las tareas en Airflow se distribuyen o se organizan en DAX, que sería el acrónimo en inglés de AG, de Grafo Acíclico Dirigido. Dicho de otro modo, las tareas lo que hacen, uh, lo que hemos hecho es definir las dependencias entre las tareas, pero esas dependencias siempre son en una única dirección. En el grafo súper simple de pantalla, pues desde izquierda a derecha. ¿Qué más? Una de las gracias de Apache Flow es que el código se puede implementar, que podemos implementar las tareas directamente en código, en código fuente. Y además podemos hacerlo en Python. Hay otro tipo de tareas, otro tipo de herramientas similares que lo que hacen es pues, definir. Um, las tareas mediante una interfaz gráfica lo que tienes es un drag and drop donde vas diciendo pues cuál va, va a ser el orden de las tareas y las vas configurando dentro de cada uno de los módulos En cambio en Apache Airflow podemos usar código Python y además es muy natural hacerlo así es muy cómodo porque airflow está implementado en Python con lo cual lo que vamos a hacer es extender la interfaz de, de airflow para hacer o para implementar las tareas que nosotros necesitamos. En este punto hay que decir una cosa importante de Apache Airflow, es una cosa negativa, y es que nuestro código, lo que va a hacer al final de nuestro proyecto es quedarnos muy acoplado al código de Airflow, con lo cual si en el futuro queremos migrar a otra solución, pues puede ser un dolor de cabeza bastante importante ¿eh? tenerlo en cuenta. Apache Airflow por defecto lleva un montón de conectores a herramientas externas y bases de datos externas, pero en realidad no importa tanto porque es muy fácil implementar nuevos conectores. Vamos a ver un poquito de código, que siempre es divertido. Uh, los ejemplos de código que he puesto son lo más sencillos posible, incluso a lo mejor me he pasado de, de simplicidad, ¿vale? Por ejemplo, en este caso lo que estamos definiendo son tres tareas que van a ejecutarse en serie. El código es muy sencillo, definimos cuál es la configuración del DAC. Después lo que hacemos es um, definir cada una de las tres tareas. En este caso están usando un operador que ya viene implementado en Airflow, que es el dummy operator, que no hace absolutamente nada. Lo pongo porque el código es mucho más simple. Y después definimos las dependencias entre las tareas mediante setupstream, aunque hay otros métodos para hacer lo mismo. Muy sencillo. Podemos definir tareas en paralelo. Este sería un ejemplo. Airflow lo que va a hacer es ejecutar esas tres tareas que tenemos allí en paralelo. Si, solo si, tiene suficientes workers disponibles. Y además, además le hemos habilitado o hemos. Configurado ese DAC o hemos configurado en Airflow que ejecute pues, más de dos tareas de manera concurrente, porque podemos ajustar todos esos parámetros. Un poquito más de código, esto es muy simple. Uh, lo que hacemos es definir dos tareas que van a ejecutar código Python, digamos, arbitrario. Hay un operador que se llama Python Operator y sería una manera muy cómoda de dar el paso de tareas que tengamos definidas en, en, en cron, pues. Integrarlas dentro de todo lo que sería el esquema de Apache Airflow. Desde la interfaz de, de Apache Airflow, este sería un pantallazo muy simple de lo que es la página de entrada, en el que tenemos un listado de DAGs que se están ejecutando y podemos ver, ahí en colorines, pues, tareas que ya han acabado en esos DACs, podemos ver si hay tareas que están pendientes, que se, eh, pendientes de ejecución, tareas que hayan fallado, etcétera, etcétera. ¿En qué momento van a ejecutarse los DACs? ¿Cuál es la última fecha de ejecución del DAC? Etcétera. Lo tendríamos todo en, en, en la pantalla de entrada. Si entramos en, en cada uno de los DACs, vemos cosas como estas. Tenemos aquí un DAC que... En verde, en color verde más, más oscuro, aquí abajo, pues vemos que ya ha ejecutado tareas de los días anteriores. Este DAC se ejecuta todos los días, pero podía ejecutarse pues, cada minuto, cada cuanto queramos. Y está en verde oscuro, han acabado bien, genial. Y ahora mismo está ejecutando una de las tareas, la primera tarea del, del DAC, porque está en verde, digamos, fluorescente. Bueno, evidentemente tenemos acceso a los registros de ejecución que son muy cómodos para supervisar, auditar si las tareas se están ejecutando bien, etcétera. Cuando hay error, pues hay que acudir a esos logs y ver qué está pasando para corregirlo. Bueno, eso es Apache Airflow. He ido súper rápido, ¿vale? La charla es corta. Uh, si esta música os gusta y pensáis que os puede ayudar, pues, pues ya sabéis, hay que ir a documentación, hay que ver cómo funciona, etcétera, probarlo y, y poco más, ahora vamos a pasar a las recomendaciones. Las recomendaciones que os voy a explicar en realidad son aplicables no solo a Apache Airflow, son buenas prácticas en general de diseño de, de tareas. ¿no? Así que son aplicables también a otras soluciones que tengáis que, que puedan sustituir a Apache Airflow. La primera de todas es la más importante de todas, es la más interesante, es la más divertida, es la que te da más dolores de cabeza también pero es la mejor con diferencia. Las tareas deberían ser idempotentes. Um, eso quiere decir que debemos de alguna manera abrazar o integrar la programación funcional dentro de las tareas y esas tareas lo que deben hacer es, dada una configuración de entrada, dado un conjunto de registros de entrada, las salidas que genere esa tarea deberán ser siempre, ser, deberán ser siempre las mismas. ¿no? Esto te permite hacer cosas como, imaginemos un DAC en el que Varias tareas se han ejecutado bien, pero otras tareas nos han fallado. Si nuestro DAC es idempotente, sus tareas son idempotentes, cuando corrijamos los errores, podemos decidir, porque a lo mejor nos interesa, ejecutar todo el DAC, incluso las que ya habían acabado bien. Como sabemos que los resultados van a ser siempre los mismos, pues no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Y eso facilita mucho la vida, te permite dormir tranquilamente por las noches, etcétera. ¿Vale? Muy importante. Cuando tenemos tareas que hacen muchas cosas, pues entonces la recomendación es dividirla en tareas más pequeñitas y definir las interdependencias entre ellas. De esta manera, pues tendremos un código mucho más fácil de, de reutilizar. Más. En, en Apache Airflow viene un sistema de comunicación entre tareas que se llama XCOM. Um, que en general no es una buena práctica utilizar. ¿no? Hay determinados momentos que sí, no entraremos en detalle, pero... Um, es más conveniente plantearse dos soluciones. ¿Por qué no es interesante o por qué no nos conviene usar Xcom? Porque al final el diseño eh, resultante de las tareas resulta muy complejo, no las tareas están pasando directamente datos entre ellas y resulta que en una programación digamos mucho más difícil de mantener. ¿Qué soluciones hacemos? Pues la primera de ellas es si dos tareas están tan acopladas que están utilizando los mismos datos, pues juntémoslas. ¿no? Esa sería la primera solución. Uh, esa es muy habitual. De hecho, hay muchos conectores o hay mucho, perdón, hay muchos operadores de Airflow que ya hacen eso. Por ejemplo, si tienes que trasladar datos de una base de datos externa a otra interna, por decirlo de algún modo, desde la base de datos transaccional y la vas a llevar a la base de datos, uh, a tu data warehouse, a la base de datos de análisis, pues entonces el operador lo que hace es unir todo ese código desde la carga de la base de datos externa y copiarlo en la base de datos interna. Básicamente es eso, es decir, no tendríamos dos operadores separados, no tendríamos dos tareas separadas. Y luego hay otra solución que es muy típica en ingeniería de datos, que es tenemos una tarea A, que lo que hace es generar unos datos, los guarda en una base de datos, Airflow pasa el, el, el flujo de ejecución de la tarea A a la tarea B. Después la tarea B se ejecuta y lo que hace es acceder a los datos que previamente la tarea A le habría dejado en algún lugar de la base de datos. ¿no? Es un sistema bastante simple y funciona muy bien. Después dentro de Airflow se incluye un sistema de plantillas que se llama Jinja que nos permite uh, pues traducir tareas o generalizar tareas de tal, man de tal manera que Dada la, el mismo tipo de tarea, nos permite hacer varias cosas diferentes. Por ejemplo, el operador bash, que nos permite ejecutar comandos en consola, pues en este caso lo que le estoy diciendo es que me va a hacer un eco de dos, de dos variables. En Jinja, eh, las variables de la plantilla se expresan, como veis, con dos, con dos llaves. Y en este caso lo que estaríamos haciendo es pasarle la variable ds, que en Airflow la variable ds es igual a la fecha de ejecución. Y también un parámetro cualquiera. ¿Mm? Abajo tenéis el, el log. ¿Qué más? En, en Airflow podemos sobrescribir sobre tareas de forma dinámica. Y esto es genial porque muchas veces de antemano no sabemos qué número de tareas vamos a ejecutar después. Quizás se deciden, pues hay una tarea que decide cuántas tareas se van a ejecutar en otro DAC, por ejemplo. En este ejemplo que tenemos aquí, lo que estoy haciendo es muy simple a través de un bucle estoy creando n tareas si cambiamos el número de iteraciones de este bucle al final tendríamos pues un mayor número o un menor número ¿Mm? seguimos otra más tareas incrementales en, en algunos casos lo que ocurre es que tenemos tareas que tardan muchísimo en acabar hay muchas estrategias para, para reducir ese tiempo de ejecución, pero una de ellas es traducir las tareas a, a pequeños pasos. Por ejemplo, en, en pantalla tenemos el operador Postgres, que lo que hace es conectarse a Postgres y ejecutar una consulta o una query o una transformación, como lo queramos llamar. En este caso, tenemos que suponer o supongamos que la query de la izquierda tarda muchísimo en acabar, porque está accediendo a una tabla con muchísimos datos. Bueno, pues una solución muy típica, muy habitual es romper esa tarea en pequeños pasos. En lugar de que me calcule todas las noches o cada vez que se dispare todos los datos desde el primer día, pues lo que va a hacer es solo calcular los datos nuevos de ayer. ¿Mm? De esta manera damos pequeños pasos. En este punto hay que decir que hay que, hacer, um, que, hay que usar una herramienta que, 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 lleva Airflow, que lleva Airflow y muchas herramientas similares, uh, que se llama um, hacer un backfill. Que significa básicamente ejecutar todos los pasos previos para que la tarea, al dar el paso n más 1, pues ya tenga calculados todos los pasos n, digamos, anteriores. ¿Vale? Eso sería un backfill. Más cosas. Una manera muy práctica de democratizar la redacción de tareas en Airflow, es decir, que cualquier persona, persona de la organización pueda escribir tareas, es, en lugar de tenerlas en el código de Airflow, saquémoslas fuera. Por ejemplo, mediante ficheros YAML, pero también puede ser dentro de una base de datos, que esos usuarios accedan a una interfaz gráfica con un formulario y lo que hagan es ponernos los datos uh, que luego nosotros, como estamos viendo aquí, pues. Inyectaremos, no sé si es una buena expresión, cargaremos en Airflow de manera dinámica. Cuando nos van a, vayan añadiendo nuevos, nuevas tareas, nuevos ficheros YAML, los iremos cargando y se irán, um, digamos, añadiendo a todo lo que tiene que ejecutar Apache Airflow. Bueno, yo soy Jordi Contestí, trabajo en, en el equipo de datos de, de Habitísimo, en el que hacemos cosas súper chulas con los datos de la empresa. Usamos Apache Airflow, usamos Python... Y usamos otras herramientas. Si queréis saber cosas sobre habitísimo, o sobre mí, voy a estar hasta el final de la, de la paiconés Venid y, y hablamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Hay cinco minutos para preguntas. Uh, muchas gracias por la charla muy interesante uh, el, el tema del test dentro de este entorno de apache airflow ¿cómo puede encajar bien como lo hacéis uh, y si lo hacéis el tema de acceder a, a tareas como escaparear recursos externos sé sí, sí. uh, sí que está muy mal decir eso pero no hacemos test um, pero es la verdad, las tareas que ejecutamos nosotros son de ingeniería de datos, cargamos datos, los transformamos, generamos métricas y digamos que no hemos integrado esa buena práctica y no estamos haciendo test, la verdad. Pero entiendo que sería posible diseñar tareas que lo que hagan sea probar el resultado de otras tareas o cómo se están ejecutando. No sé si al final la, la lógica de todo eso va a ser muy, muy difícil de manejar o de gestionar. Um, la verdad es que como no tengo experiencia, no tampoco me, me he planteado exactamente qué pasos habría que dar en eso. ¿no? Genial, muy buena pregunta. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Eh, he visto una mención a Retries. ¿Existe alguna manera de que reintente tareas? Y qué es lo que se puede hacer Muy bien, Gracias. si no, no lo he comentado eh, me he ido quitando cosillas, una de las cosas que he quitado son esas, eh, Airflow cuando una tarea falla lo que va a hacer es reintentarlo varios, varias veces y hay diversas estrategias que espere siempre pues por ejemplo 10 minutos o que cada vez espere más etcétera y puedes definir el número de reintentos, al final lo que va a hacer Airflow es si falla pues marcará la tarea en rojo y mandará un correo a un correo que tú ya has decidido para, para informar, pero incluso las, en los, los warnings digamos cuando falla y tiene que reintentarlo, también puedes decidir que mande un correo, se conecta a un Slack, etcétera, etcétera, para informar de, de, de todo eso. Muy bueno, gracias. Buenas. buenas. Eh, una dudilla. Es que ha habido un momento en el que, cuando estabas comentando las buenas prácticas, has, uh, has comentado que, es, que hay muchas veces que es buena idea dividir las tareas y otras juntarlas si sí. Sí, utilizan los mismos datos. sí. Eh, hay algún matiz particular? o sea, yo lo he visto como muy contradictorio. Sí. Eh, justo una después. Pues, entonces... lo he hecho a propósito. sí. sí um... Sería un poco, digamos, cuando programamos que hay determinados momentos en que debemos escoger entre que las tareas estén más cohesionadas o acopladas. Está claro que intentamos que, um, que estén poco acopladas, pero um, el problema de, de, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto de cargar datos de una base de datos externa y, y, y cargarlo en la base de datos de analítica. Um, es, es mucho más conveniente hacerlo así porque de, si no utilizas XCOM para trasla, tra, digamos que pasar los datos de una tarea a otra, que además XCOM para grandes volúmenes de datos no tiene mucho sentido, um, al final lo tienes que dejar en algún sitio, ¿no? o, o lo dejas en algún lugar en disco para luego cargarlo, con lo cual um, esa tarea tiene, tiene um, ese proceso, digamos, no tiene mucho sentido que lo dividas, al menos desde, desde mi punto de vista. De hecho, es una recomendación que se, que se marca en, en Airflow. Y el, el primer caso en el que decía que, um, que hay que impedir que tareas hagan muchas cosas, sería un poco una herencia de cuando, de cuando tenemos tareas en, en, en cron, en el que llamamos a, un, a una función que luego hace un montón de cosas. Y pues hay que plantearse, plantearse que eso es una mala práctica en, en Airflow. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. ¿Alguna pregunta más? Has comentado que los procesos se comunican con Xcom, pero has dicho que no funciona muy bien. No, no, funciona bien. Lo, lo único es que no es aconsejable. Sí. Es mejor plantearse otra. Y puede, digamos que sería tu última solución entre todas las soluciones. Puedes meter posibles. Una, una cola tipo Kafka o algo así, por si se cae una tarea que luego continúe. Bueno, eso no, no lo he comentado directamente, pero es, es interesante. Um, el Flow realmente no, no está pensado para, para, no sé si vas en ese sentido, para procesamiento de datos en streaming. No sería como y eso lo seguro que todos hemos caído en ese error muchas veces y es utilizar una herramienta que sirve para algo muy concreto, pero vemos que a lo mejor puede servir para otras cosas y nos complicamos mucho la vida intentando llevar esa herramienta para cosas que realmente no está diseñada. Yo yo, yo no lo haría, no, no utilizaría Airflow, está desaconsejado. Seguro que habrá algunas personas, algunas empresas que lo habrán hecho alguna vez para, para procesamiento en streaming, pero no tiene mucho sentido. Es una aplicación desde ese punto de vista muy clásica de ejecución de tareas que van um, despertándose y en, en el tema de procesamiento de datos se parecería mucho a una herramienta de, de DTL, digamos de transformación de datos, de carga de datos, transformaciones, generación de métricas, etcétera, etcétera. Sí, así que no, no acabaría de encajar muy bien. Gracias. Mm. ¿Tiempo para una última pregunta? ¿Cómo definirías el, el grado de, de, de desarrollo de Airflow? ¿Ya está cerca de, o sea, más allá de 1.0? Sí, están. O sea, la versión, última versión es 1.10.5 y la rama de la versión 2 está bastante madura. Lo único es que um, Bueno, está, está costando por lo que yo, yo percibo. Desgraciadamente no tengo tiempo para ayudar con, con la programación de Airflow, además. Yo controlo Python, pero tiene un montón de temas de JavaScript que a mí se me escapan muchísimo, así que es muy difícil colaborar, al menos para mí. Y sí que es verdad que en determinadas ocasiones hemos padecido que entre las siguientes versiones que están sacando hay cosas que funcionaban y ya no funcionan y demás, pero nosotros al menos nunca hemos tenido nada en producción digamos, que nos hayamos dado cuenta de algo, de algo grave alguna incomodidad en algo que antes funcionaba de un modo y ahora hay que dar otros, otros rodeos. Pero es una aplicación que nosotros usamos en producción, funciona bien, estamos contentos y hay muchísimas empresas que, que la están usando. Pues antes de agradecer a Jordi, ¿alguien de la organización que tenga algún comentario para esta tarde, algún aviso? Pues entonces agradecemos a Jordi.